Interpelación sobre razones por las que no se hace la declaración anual de dependencia según el decreto 74/2011, formulada por doña Consuelo Cano Hernández del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la interpelación tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, consejeras, señor consejero. Buenas tardes a todos y también al público que nos acompaña, buena gente de Molina de Segura que estoy viendo por aquí esta tarde. Señora Tomás, esta tarde la llamamos a comparecer en esta Asamblea Regional para que nos explique las razones por las que no se hace la declaración anual de la dependencia, tal y como recoge el Decreto 74/2011. El mencionado decreto regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se establece el régimen de infracciones y sanciones. Reza en su preámbulo que la ley configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. Recuerda el mismo Decreto 74/2011, en el artículo 148.120, de la Constitución, el que se ocupa de las competencias asumidas por nuestra comunidad y, en coherencia con dicho precepto constitucional, alude a la Ley Orgánica 4 de 1982, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y por el cual se le atribuye como exclusiva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia en materia de asistencia y bienestar social, desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones de protección y tutela y así sucesivamente en todas las atribuciones que tiene actualmente. Asimismo, establece la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que es la Comunidad Autónoma de Murcia, en este caso, la que tiene el deber de planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios de promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en situación de dependencia, gestionar los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia y asegurar la elaboración de los correspondientes programas individuales de atención. En el artículo 30 del mismo texto legal se especifica que el grado o nivel de dependencia será revisable a instancias del interesado, de sus representantes o de oficio por las administraciones públicas competentes, por mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia o por un error en el diagnóstico o en la aplicación del baremo, añadiéndose que las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación en cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento o por el incumplimiento de las obligaciones reguladas en la ley. Así las cosas, el decreto que la trae usted aquí esta tarde tiene por objeto establecer la regulación de las distintas funciones que dentro del citado sistema corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en orden a la valoración de la situación de dependencia, así como a la resolución del procedimiento para el reconocimiento de dicha situación y determinación de los servicios y prestaciones económicas que en cada caso correspondan. Además, se aborda el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, concretándose los órganos competentes en el ámbito de nuestra región y el procedimiento sancionador aplicable. De la lectura del Decreto 74/2011 se infiere que hoy es el IMAS el órgano competente a través de la Dirección General de Pensiones, Valoraciones y Programas de Inclusión, tras otro decreto que vino a sustituir al Instituto Murciano de Acción Social en tal cometido. Espero que esta tarde usted aquí pueda aclararnos si esto es así. Señora Tomás, al llegar al capítulo tercero del decreto encontramos la regulación autonómica que ustedes mismos hicieron en 2011 en materia de seguimiento y control de las prestaciones del SAR. En sus artículos 19, 20, 21 y 22 se desglosan las actuaciones que la Administración pondrá en marcha como mandata la ley.
Señora consejera, no es la primera vez y a buen seguro que tampoco será la última que hablamos del control o más bien de la falta del mismo en las actuaciones de su consejería. Las normas regulan los derechos y deberes de los ciudadanos y las distintas administraciones públicas, en virtud de la competencia que tienen asignada, deben garantizar el cumplimiento escrupuloso de la misma como primera y última garantía de un Estado de Derecho. Si ustedes teclean buscando información sobre la dependencia en el portal de la CARM, seguramente darán con esto, que es lo que venimos a pedir esta tarde aquí. Dependencia, una declaración anual que tiene de dependencia para hacerle el seguimiento, que tiene por objeto lo siguiente: comprobar que persisten las condiciones adecuadas en atención de convivencia, de habitabilidad de la vivienda, etcétera, etcétera. Bien, pues bien, señorías, esto es lo único que se hace. Esto es lo único que se hace, anunciarlo en el portal, porque esta declaración solo se hizo en 2011 y en 2013. En 2011, cuando se firmó el decreto. Señora Tomás, incumplen con esta dejación palmaria y total negligencia la ley nacional y también la nuestra, la autonómica. Dejan de ejercer las cautelas normativas y de control necesarias que ustedes mismos pusieron en marcha para garantizar la correcta aplicación de las medidas, su buen uso y aplicación. Eso sí, no lo hacen, pero como si lo hicieran, porque según la web, y ese es el papel que les he mostrado, debe haberse contagiado del papel, pues está probando también a ser muy sufrida esta web suya. Velar porque no se produzcan los incumplimientos de las obligaciones reguladas en la Ley 39 de 2006 era y es uno de los objetivos del Decreto 74 de 2011, tal y como apunta el artículo 19G, al igual que en su artículo 21C explica cuáles son las obligaciones de los usuarios y les advierte que las finalidades de la prestación y a justificar su aplicación. Y yo me pregunto que a quién han de justificar, porque ustedes no les requieren más justificación al no realizar el preceptivo informe de declaración anual. Pero si llegamos al artículo 22, que en su artículo primero dice textualmente: el órgano competente en materia de dependencia establecerá los mecanismos de seguimiento y realizará las actividades de control de calidad de las prestaciones reconocidas, así como verificará el cumplimiento establecido en el PIA, sin perjuicio de las competencias de inspección que le puedan corresponder a otros órganos de la consejería. Para, a continuación, especificar en el punto segundo del mismo artículo lo siguiente: con carácter general se realizará un seguimiento anual, ese que ustedes anuncian en su portal web y que no se hace. Señora Tomás, no se hace dicho seguimiento y espero que usted pueda aclararnos esta tarde aquí por qué se incumple la ley de esta manera, cuando en esta región son muchos los ciudadanos los que esperan más y mejor atención en materia de dependencia y muchos todavía en ese limbo que, según el último dictamen del observatorio, sí, no me ponga esa cara, es el dictamen del observatorio de los directores de servicios sociales, el último de febrero de 2006, pues tenemos en un limbo, como ellos lo llaman, no me lo estoy inventando yo, lo pone aquí, limbo, tenemos el 31,2% de la población. Con un incremento de la población. Este mismo dictamen habla de la innovación y buenas prácticas, donde también suspendemos. Hablan también de las ratios de servicios de proximidad y prestaciones económicas, donde estamos muy a la cola. Y ya, por no aburrir mucho con las estadísticas, también en la escala de valoración andamos pues por la cola. Aquí está Murcia, por la cola. Hay mucha gente, señora, mucha gente, muchos ciudadanos que están esperando una mejoría en estas cuestiones de la dependencia. Y para terminar, señora Tomás, y no menos preocupante, lo encontramos en el mismo artículo 22, en el punto 4, que dice que en relación con los servicios se recabará la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento de los centros directivos competentes, esto ya no tiene que ver con los ciudadanos, con los centros directivos competentes en materia de personas discapacitadas y personas mayores. ¿Se cumple este punto, me pregunto yo, tan diligentemente como el que se refiere al seguimiento anual? Esa ya es otra duda. Las incógnitas no son menores, señora Tomás. Gobernar es mucho más que hacer anuncios, que hacer reuniones y que escuchar a los ciudadanos. Como tanto repiten ustedes, las leyes están para cumplirlas. Y pues quizá tengan razón, y ese puede ser el motivo por el que en materia de servicios sociales tenemos esta carencia de desarrollo reglamentario.
porque para incumplir, mejor no hacer, evidentemente. Han resultado ustedes ser aventajados pupilos del conde de Romanones, porque ustedes consiguen reducir el asunto aún más allá en su actuación y podría resumirse en el siguiente adagio: donde se pongan los decretos, ni leyes ni reglamentos. Hasta aquí. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la consejera señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Señora Cano, la Declaración Anual de Dependencia tiene como objeto, como usted bien ha dicho, comprobar que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia, de habitabilidad de la vivienda y las demás de acceso a la prestación, así como garantizar la calidad de los cuidados y prevenir posibles situaciones futuras de desatención. Este documento, esa declaración, se requiere a las personas dependientes que perciben la prestación económica de cuidados en el entorno y apoyo a los cuidadores no profesionales. Debe ir firmada en todo caso por el dependiente o su representante legal, y el compromiso del cuidador solo debe ir firmado por el cuidador de la persona dependiente. Efectivamente, como usted bien ha dicho, de acuerdo con el apartado C del artículo 19, que se refiere a las causas de suspensión del derecho que tuviera reconocido la persona beneficiaria a alguna de las prestaciones del sistema de la dependencia, y más en concreto el punto C sobre el que usted me interpela, señora Cano, que es el incumplimiento por parte de la persona dependiente de la obligación de presentar la declaración anual de seguimiento de prestaciones en el plazo que se establezca al efecto, en la causa de suspensión del derecho que se disfruta, no necesariamente de su extinción. Por tanto, la declaración anual no se refiere a una obligación de la Administración en relación al seguimiento del cumplimiento de las condiciones que justifican ese reconocimiento del derecho a alguna de las prestaciones del sistema de la dependencia, sino más bien a la obligación del propio beneficiario del sistema de la autonomía y atención a la dependencia de realizar dicha declaración. Hablando en términos coloquiales, podemos decir que la declaración anual de dependencia se trata de un autoseguimiento o una autoevaluación que debe realizar el beneficiario de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. No obstante, se da la circunstancia de que las obligaciones de la Administración en cuanto al seguimiento de las prestaciones están claramente recogidas en el artículo 22 de este mismo decreto, el 74/2011. El apartado primero determina que es a la Administración regional a quien le corresponde articular los mecanismos de seguimiento y control, los mecanismos de seguimiento y control que estime adecuados según la naturaleza de la prestación o servicio de que se trate, pero no determina ni el modo ni el espacio temporal en el que se debe realizar. Si bien es cierto que el apartado segundo concreta la realización de un seguimiento, y permítanme subrayar la palabra seguimiento anual, para todas las prestaciones y servicios del sistema. De acuerdo con ese tenor literal de la norma, la Administración está obligada a llevar a cabo un seguimiento anual, como de hecho se hace. En este sentido, debo precisarle que todos los servicios y prestaciones del sistema están sujetos a un control continuado por parte de la Administración, tanto a través de los profesionales que prestan los cuidados a las personas dependientes como de los profesionales que integran la red de servicios sociales. En lo que afecta a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, de acuerdo con el apartado tercero de la disposición, los servicios sociales municipales llevan a cabo el seguimiento y verificación anual del cumplimiento de los requisitos que justifican el disfrute del derecho a la correspondiente prestación, sin perjuicio de comunicar a la Administración regional los incumplimientos observados si estos se produjeran antes de dicha fecha. Este seguimiento, aunque no viene recogido de forma concisa en el decreto, se hace mediante la obligatoria comunicación de información y seguimiento por parte de los técnicos implicados en todo el procedimiento de la dependencia y el cruce de datos mensuales con otros organismos, siempre sin perjuicio de que los beneficiarios del sistema presenten la declaración anual debidamente cumplimentada a la que están sujetos. Declaración que, dicho sea, la Administración tiene en consideración como complemento de las demás actuaciones del control que realiza.
Por tanto, el seguimiento o control anual de las prestaciones del sistema de la dependencia es una obligación de la Administración regional con la que se cumple de forma ejemplar, señora Cano. Aunque el modo de llevarlo a cabo es de libre elección y se realiza de acuerdo con las circunstancias y las características propias de cada caso. En ocasiones, la Administración puede optar por una modalidad de seguimiento a través de los profesionales municipales, tal y como de forma preferente articula la norma, y en otras puede recurrir a otras actuaciones que considere más adecuadas y eficaces. Así, en los ejercicios 2012 y 2013, no 2011, porque de 2011 es la norma, 2012 y 2013, el control del cumplimiento de las circunstancias y requisitos que justifican seguir percibiendo la prestación de cuidados en el entorno familiar se efectuó a través de la declaración jurada de las personas dependientes o, lo que es lo mismo, a través de esta declaración anual de dependencia 2012 y 2013. Pero a partir de 2013 se constató que este mecanismo de control y seguimiento suponía un doble esfuerzo. Por un lado, los servicios sociales se colapsaban y, por otro lado, al ciudadano se le requería duplicar información que ya se encontraba en la propia Administración, por lo que se decidió que la llamada Declaración Anual de Dependencia únicamente fuera presentada obligatoriamente cuando se produjera una modificación de la situación o circunstancias del beneficiario respecto a las habidas en el momento en el que tuvo lugar el reconocimiento del derecho a la prestación. En cualquier caso, señora Cano, y con esto concluyo, la adopción de este protocolo de actuación no implica que no se realice la declaración anual, sino que es la propia Administración quien la realiza de oficio mensualmente a través de cruces de datos con otros organismos y entidades de la Administración pública, requiriendo la actuación del ciudadano únicamente cuando se producen o se observan cambios en las circunstancias que dieron origen al derecho reconocido en el sistema de atención a la dependencia. Muchas gracias. Gracias, señora Tomás. Turno ahora de réplica para la interpelante, señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señora Tomás, si no la conociera me habría divertido de tratarle un poco más, pero ha hecho usted auténticos tirabuzones semánticos para justificar que no hacen lo que dice su propio decreto. Vamos a ver. Ustedes hacen un decreto para regular precisamente esto como mandata la ley de 2006 de la dependencia. Lo concretan de todas las maneras posibles. Y en el capítulo tercero, como usted muy bien ha dicho, pero dice una cosa y la contraria, se establece que esa revisión va a ser anual y que corresponde a la Administración organizarla. Para eso ustedes tienen, porque es que de ser cierto lo que usted me dice, que no lo hacen y luego que no solamente lo hacen, sino que además lo hacen mensualmente. Hay algo que aquí no cuadra. En cualquier caso, este es el pantallazo del portal y aquí es lo que dice que se tiene que hacer. La última declaración anual de 2013. Por aquí tengo una copia, pero como usted ha dicho que no se siguen haciendo, pues ya ni se la enseño, porque la traía para enseñársela. Vamos a ver, ha dicho usted una palabra que yo creo que es la clave, el colapso, pero el colapso no por exceso de información, sino porque además, como despidieron un montón de trabajadores sociales, que ahora mismo no me acuerdo ni el número, pues probablemente eso fuese donde estuvo el atranque, porque desde luego esos cruces de información no se dan, señora Tomás, no hay ningún control y eso es algo que ustedes tienen establecido en su decreto, en su página web, como que se hace, esto es lo que está, tecleen ustedes, cualquiera puede teclear y lo verá. Y tal es así que me está diciendo que no es necesario, pero sin embargo, vamos a ver, si nos vamos a las PNCs, a las pensiones no contributivas, llueva, truene o relampaguen, la Administración hace un control anual del tema y de la situación de cómo está. ¿Por qué en las pensiones no contributivas sí y en la dependencia no? Si los controles, es que no hay que minimizarlo, es que es un tema de profundo calado y la Administración tiene la obligación de garantizar
esas prestaciones y también el correcto uso de las mismas en todos los sentidos, para los que reciben las prestaciones y para los que las dan, que al final ustedes son la garantía de que las leyes se están cumpliendo, y sencillamente es lo que tienen en su propio decreto. Si no les sirve, deróguenlo, hagan otro, digan, mire, no podemos hacer esta declaración porque realmente no tenemos personal y no lo vamos a poner. Pero tampoco dicen eso. No me diga que están cruzando información y que están haciendo, porque no lo están haciendo. No lo están haciendo. Si esto no me lo estoy inventando yo, señora Tomás. En cualquier caso, no me ponga la cara así de sorpresa, porque esto es que está ahí. Esto es lo que dice usted que su consejería hace, y esto no lo hace. Y esto no lo hace. Y está perfectamente desglosado en el capítulo 3 de su decreto de 2011, y solo se hizo en esos dos años, 2011 y 2013, me han dicho. Desde el 2012 me dijeron que tampoco se hizo. En cualquier caso, no quiero yo volver a decir todo lo que he dicho, pero es su obligación organizar y controlar. Y en este caso, si esto no sirve, pues tráiganos aquí un decreto nuevo que diga cómo va a ajustar lo que la ley de 2006 de la dependencia le mandata a la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias de regular, de organizar, de controlar y de hacer el seguimiento de este tipo de cosas. Y voy a terminar con la cita, con una cita que del mismo dictamen que usted se ha sorprendido de los directores de servicios sociales, porque cuando hablan de la dependencia, dice que el tema de la dependencia no es la primera vez ni la última que nos subiremos aquí a no estar de acuerdo, pero dicen ellos que lo peor no ha sido el recorte, ni el coste de oportunidad, ni el incumplimiento de la misma ley. Lo peor, dicen, que ha sido la falta de respeto y el maltrato hacia estas personas en situación de dependencia y su familia. Esto lo dicen los directores de servicios sociales, tampoco lo estoy diciendo yo. Y terminan con una cita que es la que les voy a leer y me voy. La vida, en cambio, no es, fuera de los laboratorios, una idea, sino un objeto de conciencia inmediata, una turbia evidencia, lo que explica el optimismo del irlandés del cuento, quien, lanzado al espacio desde la altura de un quinto piso, se iba diciendo, en su fácil y acelerado descenso hacia las losas de la calle, por el camino más breve, hasta ahora voy bien. Señora Tomás, hasta ahora vamos bien. Gracias, señora Cano Hernández. Turno de dúplica para la consejera, señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, a ver, usted dice que no se está haciendo ese cruce de datos, pues permítame decirle que está usted tremendamente equivocada. Mire usted, en la declaración anual de dependencia lo que se pregunta es si la persona, si el dependiente está vivo, lógicamente, y si está vivo también el cuidador. Eso es una de las cuestiones que se aborda en la declaración anual de dependencia. Si ha tenido ingresos hospitalarios de más de un mes, si ha variado sus datos económicos. Pues bien, en relación a la fe de vida se cruzan mensualmente datos con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Estadística, que nos comunican los fallecidos, tanto se trata de cuidadores como se trata de personas dependientes. También recibimos los cruces de datos que realiza el Inserso, tanto también con Justicia como con el INE, mensualmente, con lo cual el control es doble, señora Cano, doble. Respecto a los ingresos hospitalarios, también mensualmente realizamos cruces de datos con la Consejería de Sanidad. En lo que se refiere a los datos económicos, también se contrasta mensualmente el cruce de datos con el Catastro y con Hacienda. Por tanto, señoría, el control que se realiza por parte de la Administración es suficiente como para no tener que requerir al ciudadano que cada año nos confirme que sus circunstancias no han variado y son exactamente igual que el año anterior, porque cada ciudadano tiene, vamos a ver, en su resolución de dependencia, que debe comunicar en el plazo de 10 días si hay un cambio en las circunstancias que tiene actualmente cuando se le hace esa resolución. Y no solo es eso, es que también los servicios sociales municipales comunican
cualquier cambio que ven que tiene la persona dependiente en estas características con respecto a su, pues bueno, a lo que es los, pues eso, si lógicamente si está vivo, si tiene algún tipo de ingreso hospitalario o si ha variado los datos económicos. Yo lo que sí le quería decir, señora Cano, es que, no sé, dice usted que lo que ha dicho de los directores de los servicios sociales, ¿de cuándo es? ¿De febrero? ¿De 2000? Estamos en noviembre, señora Cano. De febrero a noviembre ha habido algún cambio, ¿eh? Yo lo que sí le puedo decir es este gráfico, que si quiera ahora se lo puedo pasar. Este gráfico es del Inserso. En este gráfico está España, que está en la media de España, y la lista de espera. La lista de espera que tiene cada comunidad autónoma. ¿Lo ve usted? Pues Murcia está aquí, en esta lista de espera. Y Andalucía está aquí, en esta lista de espera. ¿Eh? No, pero yo solo digo que si el sufrimiento que usted dice que se le ocasiona a las personas dependientes y a sus familiares está directamente relacionado con las personas que están en lista de espera, entiendo que el sufrimiento es mucho mayor en esa comunidad autónoma donde ustedes gobiernan que desde luego en la región de Murcia, porque en la región de Murcia estamos en el puesto número 6 y Andalucía está en el último, pero absolutamente, esto yo le paso los datos si quiere usted. Esa es la ratio que tenemos en Murcia, es de 0,51 en lista de espera y Andalucía es del 1,27, Cataluña el 1,21, Castilla-La Mancha 1,16, Extremadura 1,06, Aragón 1,02 y así sucesivamente. Por tanto, la verdad es que yo entiendo que sí es cierto que se le hace sufrir a las personas que esperan una prestación y que no la tienen, pero desde luego el sufrimiento es infinitamente mayor para un andaluz que para un murciano. Muchas gracias. Gracias. Señora Tomás.